Hola, mi gente virtual, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo he hecho ya otra vez la compra de mi fruta y verdura. Lo que pasa es que esta vez va a ser semanal. No sé si la semana que viene volveré o a los 15 días. Pero bueno, tengo que decir que madre mía, los precios como están subiendo, una barbaridad. Me he llevado mis 20 euros que yo los gasto para 2 semanas y me los he gastado en una. O sea, impresionante. Ah, veréis. Bueno, aquí tengo tomates raf, mandarinas y plátanos de Canarias que el chico me conoce y me lo ha dejado por 1 euro. Bueno, 1 euro, perdón, 1 euro el kilo. Me he llevado 5 kilos de naranjas. Me encanta cuando vienen con el ravioli. Es que me encanta. Bueno, pues me ha costado 5 kilos, 3 euros. Y es de la variedad Navarrete, que esta me encanta. Si no la habéis probado, probadla, porque es que es buenísima. Mi bolsita de la mano para coger la fruta y verdura. Esto he cogido guisantes. La semana pasada ya cogí guisantes, lo que pasa es que no hice vídeo. Pero lo cogí, no, la semana pasada, no, la anterior. Bueno, pero fue en un comercio, no, no en el mercadillo, fue en un comercio. Y, a ver, esta me ha costado 4,40 euros, ¿vale? Pero son del martes. Las que estaban más frescas me costaban 6,60 euros. Mi cara ha sido tan así que vamos. Que para lo que yo quiero, pues. Y os lo digo, ¿para qué lo quiero? Pues para que Marcos utilice un poco lo que es la pinza de los dedos, para que lo siga jugando, porque yo le hago muchos juegos así de Montessori, ya veis que he hecho otros vídeos. Y nada, pues para eso, para que ellos aprieten, abran la vaina y saquen los guisantes y los pongan en el platito. Luego, las funciones, luego, pues cada cosa a su sitio. Las vainas ya. Pues a la basura, el platito con los guisantes pues para lavar, porque Marco ya me ayuda bastante en la cocina. Entonces, esto lo cojo un poco de capricho por él, porque si no, yo los compro congelados. Porque justamente nosotros comemos, pero durante todo el año, pero claro, sí que es verdad que cuando hay fresco, me gusta más coger el fresco. Pues aquí habrá como un cuarto. Más o menos habrá un cuarto de guisantes y a 4,40 euros el kilo. Está los precios, vamos, uf, una pasada de altos. Mis pimientos del semáforo, como yo le llamo, para mi ensalada. Aquí tengo mis. ¿Cómo se dice esto ahora? ¡Ah! Se me ha ido el nombre. Rábanos. Mis rábanos, que no me gusta que me quiten la parte de arriba. Y las zanahorias, lo mismo. No me gusta que me quiten el rabo, como ellos suelen decir. Pero es que así me aguanta más fresco durante todo ese tiempo. Un ticket. Pues a ver, aquí tengo cebolla dulce. Y si yo compro cebolla dulce, lo que es la cebolla alargada, pues no la compro. Ya compro esa directamente, que está muy buena. Y luego dos cebollas moradas para mis ensaladas. Que me gusta, es que me gusta poner de color. Ay, la cebolla dulce, 1,50 euros. Y la cebolla roja a 80 céntimos el kilo. Esa es una bolsa de canónigos, que son 100 gramos, 1 euro. Y la verdad es que está muy bien, está muy bueno, porque es que encima es cosecha propia. Así es que me aprovecho más. Lo que pasa es que, claro, no me he dado cuenta y está un poco llena de tierra. O sea que esto, cuando lo tenga que usar, tengo que lavarlo bastante bien. Porque de estos días que ha estado lloviendo aquí bastante, pues claro,
Es lógico que luego la fruta y la verdura venga pues con tierra. Aquí tengo, ah, vale, este es el puesto de las manzanas, que llevaba días que no venía el chico. Y nada, de estos he cogido tres porque son bastante grandes. O sea, tela. Mira qué grandes son. O sea, pues creo que tres ya venían 1 kilo. O sea, con eso lo digo todo. Y estas me han costado 1,95 €. Están buenísimas. Esas manzanas Golden también son del mismo puesto, a 1,20 € el kilo. Y os tengo que decir de que el otro día compré, pues en otra tienda, no en el mercadillo, y menuda diferencia. O sea, me gustan más estas. O sea, me he hecho fan de ese puesto, que yo siempre pasaba de largo, y ahora no. O sea, ahora es sitio para comprar. Y a ver qué poco más me queda. A ver, de mi cartera. ¡Ay, mira! Coles de Bruselas. Coles de Bruselas que me gustan echarlas en el hervido cuando las hago. Y he cogido nada, unas cuantas. No he cogido muchas, la verdad. O sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Y luego mi judía redonda, mi Bobby. Que he cogido pues un puñadito para el hervido también. La judía redonda. ¡Buf! ¿Qué precio? 5,80. Yo nunca jamás en la vida lo he visto yo un precio tan alto. Y las coles de Bruselas a 2,30 €. Pero bueno, como siempre cojo un poquito para lo que es el hervido, pues en realidad luego no es mucho. Pero jolines, es que mis nuevos precios, o sea, he dejado de comprar cosas, digo, porque es que vamos, o sea, ha sido imposible los precios. Y encima las olivas, olvídate. Olvídate porque vamos, esta semana no va a haber. Luego he comprado patatas. Ay, me ha dejado el ticket. He comprado patatas a 80 céntimos el kilo, que también han subido un poco. Y un nabo blanco, que no me salía el nombre. Un nabo blanco a 1,80 €. ¿Sabéis lo que yo hago con un rábano blanco y una zanahoria? Pues a ver si os hago el vídeo. Y vamos, está de bueno. Y para chuparse los dedos, impresionante. Es una ensalada, no digo más. Que si no, ya lo digo todo. Bueno, si es que ya lo he dicho. Y luego, pues, unas cebollas normales, que esta me gusta mucho cocinar. Porque nosotros cocinamos mucho con ajo y con cebolla. Entonces siempre tenemos cebollas de estas básicas. Las otras las gasto más para las ensaladas y ya está. Y esto me gusta para cocinar. Pues estas estaban a 60. Y la zanahoria esta morada a 1,50 €. He cogido dos. Siempre cojo dos, no sé por qué. Pero siempre cojo dos. Dos o tres, como mucho. Y bueno. Y ya está mi carro vacío. Así es que no tengo para más. Fresas no he podido comprar. Pero de todas maneras me gusta comprarlas al día. Porque como es una pieza de fruta que se estropea tan rápido, pues me gusta comprar cada día un poquito. Y porque es que así no se me estropea. De todas maneras, si se me estropea, me hago batidos. O mermelada. Para hacer mermelada depende de la cantidad que me quede de fresas. Porque no es lo mismo tener 1/4 o 1/2 kilo que sean así feas que tener 3 o 4. Para eso me los hago un batido. Le pongo un poco de plátano, leche y a batir. Y esto tienes una merienda buenísima. Pues nada más sobre lo mismo. Le da 2 € que estaba directamente a la hucha. Y nada, 20, 30, 40, 50 céntimos. O sea, y esto me va a durar una semana. Porque la semana que viene voy a volver. En fin. Bueno, espero que os haya gustado mi compra semanal ahora. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!